Ser infeliz, hombre. Fabiano. ¡Mande! Es para acá. Ahí voy. ¿Qué es bueno? Mira, vete a poner esos telegramas. ¿El telégrafo? El telégrafo, a la funeraria de don Cleto, idiota. ¿Quién se murió? ¿Cómo serás maniado, hombre? ¡Al telégrafo, bruto! Pues eso dije yo. Fíjale, son 14.90, llévate 15 pesos. Ahí te quedas con los 10 centavos que sobran. Gracias, don Gastón. Te los quito el sábado. Buenos días, querido cuñado. Oye, Octaviano, ¿no te huele a Zorrillo? Hombre, de veras. ¿El Zorrillo muerto? ¿Dónde me voy? Ya llegaste al lonche. Mira qué pelado te has amasado. ¿Por qué te importa, baboso? ¡Épale, Homero! ¡No entres a la casa con la pata llena de soquete! Perdóname, cuñadito. Es que no me había fijado, ¿sabes? Como traigo tantas cosas en la cabeza. ¿Cosas? Pues yo no te veo más que el sombrero. Y bastante ridículo, por cierto. No seas un hombre. Es la última moda allá en el otro lado. Ven a desayunar, Gastón. ¡Buenos días, Homero! ¡Qué milagro! Sí, es muy milagroso, tu hermanito. Todos los días hace el milagro de venir a desayunar, comer y cenar. Pareces garrapata conchuda. Anda, deja eso, que se ve fría el desayuno. No, mijita, yo voy a acabar de arreglar mis maletas allá arriba. ¿Qué, otro viajecito a la capital? Sí, ¿te molesta? No, cuñadito, a veces es una pregunta suelta, no más. Pues amárrala. Sí, está bien. Baboso. Oye, Penancia, yo creo que Gastón, tu marido, la trae conmigo, ¿no? Ay, se te figura, si es tan cariñoso. Cariñoso. Este pelado sinvergüenza la trae dormida por vida y yo. Oye, Penancha. ¿Qué? Mira, no es que yo quiera meterme en lo que no me importa, pero ¿no se te hacen muy sospechosos los viajes que cada rato hace tu marido a la capital? Ay, no seas mal pensado, hombre. Si nuestro hijo está educándose allá, lo más natural es que Gastón vaya a verlo de cuando en cuando. Pero si Nando apenas hace 15 días que se fue, y hace 20 años sin faltar uno solo, se va a pasar un mes a la capital y nunca ha querido llevarte. Yo soy la que no quiero ir. A mí no me gusta México. Dicen que hay muchas tolvaneras y apagones y que huele mucho a gasolina. Pero yo sí quiero conocerlo. No es que solo lo he visto en tarjeta postal. Y tampoco ha querido llevarme. Y mira que se lo ha pedido con lágrimas en los ojos. ¡Estefana! ¡De los chiles piquines! ¿Para qué quieres chiles piquines, hombre? Yo lo que quiero es ir a México. Mira, no me vayas a juzgar un lengua rayada. Pero a mí se me ha metido entre ceja y ceja que este pelado tiene otra familia allá en México. Jesús, María y José. Esas cosas no se dicen ni de chiste. Ay, Pelancha, ¿cómo serás inocente, hombre? Lástima que yo no tengo dinero para seguirle los pasos. Si no, mira, me dejaba escupir el rostro si no te demostraba que tiene por ahí otra vieja. Mira, Dios te va a castigar por mal pensado, ¿eh? Es que a mí no me gusta ver sufrir una hermana mía. Ay, ¿pero quién te ha contado a ti que yo sufro? Homero. Épale, mande usted, cuñadito. ¿Por qué no me has traído el smoking que te presté para el baile del Politécnico? Perdóname, cuñadito, pero pues se me había pasado por completo. Por completo. Badoso. Déjale a buscarlo luego, luego. Sí, cómo no, cuñadito. Mondao. ¿No te lo dije? ¿Para qué crees que necesite el smoking allá en la capital? Este pelo anda muy mal arrendado, ahora verás. Bueno, voy a traérselo tú. Si no, ¿para qué quieres? Me saca la vida. Ahí nos vemos, Pelancha. Toma, Julio, acaba de llegar esto. Cándida, prepara mis maletas. Tengo un asunto urgente en México con el capitán. Ay, qué bueno. Mi mamá necesita ir también. Que se vaya contigo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¡Joaquín! ¡Joaquín! Mande usted. Yo ya me voy. Ve por mamá y me la llevas a la estación. Allí los espero. Sí, patrón. Procura llegar con la vieja media hora después que haya salido el tren. Y darse prisa, que el tren no espera. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna. Me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. ¡Qué contrariedad! Cuando más contento está uno, llegan malas noticias. ¿Qué pasa, mi vida? Que me tengo que ir a México y mismo, el capitán me llama.
¡Qué bueno! Ya era hora que tomaras tus vacaciones anuales. Ah, de modo que no te enojas porque me voy. Al contrario, viejito, que Dios te bendiga. Voy a volar a arreglar tus maletas. Bonitas las zapatillas cuando se van a bañar. ¡Opa! Me subí al cerro más alto a ver si las divisaba. Pero como no vi nada, me bajé. Pues, ¿qué estaba haciendo arriba, ja? Te ves, papá. Bien lindo. Dice, ja, busca mis maletas porque salgo para el extranjero. ¿Otra vez a México, El capitán me llama. Pues tú no vas porque te lo digo yo. Tú lo que quieres es engañarme como todos los años en primavera. ¿Pero qué te pasa, linda hermosa? Siempre con los celos. Es un asunto de negocio, Bosch. ¿Cómo te das caballo, ni te ¿Qué? ¿No te platicó Carlitos? No, ¿qué pasó? Se casó la semana pasada. ¿Se casó? ¿Qué diablo de hueca tan mal agradecida, hombre? Mi querido capitán, ay, 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 por Dios, ay, no desdeñes este afán. Ay, 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 mi querido capitán, que en tus galones mis locas pasiones prendidas están. ¡Ah, qué pelada tan bien dada! Esta huerca sí me da de alazo. No te hagas ilusiones, Gastón. Confórmate con la tropa. Para mí, entre más difícil es mejor. De arriba al norte. Por tu querer, la razón voy a perder. ¡Ay, ay, 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 ay! Mi querido capitán. ¿A qué buen tiempo se me casó la otra loca? No hay mal que por bien no venga, por bien Dios. Nunca voy a campaña. Porque es mejor librar batallas en amor. Y a todas las mujeres siempre les gano yo el corazón. Ay, 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 mi querido capitán. Ay, 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 por Dios, ay, no desdeñes este afán. Ay, 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 mi querido capitán, que en tus galones mis locas pasiones prendidas están. Voy a perder, ay, 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 mi querido capitán. Ah, qué verga tan linda, hombre. Voy para acá. Gracias, ampliamente, Gastón. Que me vaya, viejo. Guapa, ¿eh? Oiga, presente, me quieren con mucho gusto. Aguántame ya a la salida, no se vayan. Sí, sí. ¿Cómo ha tardado tanto este año en llegar? Es que mi hijo estaba en Monterrey y yo no tenía pretextos para venir. Pues me da mucho gusto. Claro, Dios. ¿Y dónde le ha escondido ese primoro? Pues es una muchacha provinciana. ¿Habrá visto usted el ángel que tiene? No, el ángel no se lo vi, pero qué cara y qué cuerpo. Parece una potranca de año. ¿Qué se le ofrece? ¿A qué son, este?
Usted no es el que anda conociendo el teatro. Pues de aquí para allá, para acá no se pasa. ¿A qué pelado tan asado? Mire este, de mejores bodegones me han corrido. Ándele, joven. Gracias, señor. No me los acostumbre mal, don Gastón. Para que no anden hablando de los de Monterrey. ¿Buscaban ustedes a la señorita Gastón? Maruja, ¿pero dónde te habías metido, hombre, tanto tiempo sin verte? Oye, me estás muy destruida. Los años. Ay, en cambio, para ti no han pasado. Estás igualito. La buena vida. No creas. En el norte se trabaja mucho. Allá trabajamos para mantener a toda la república. Pero pasen ustedes. Gracias, Maruja. Gracias. Por lo que veo, ustedes ya se conocían. Hace más de 25 años. Este hombre era el terror de los teatros. Era. Soy, Maruja, soy. Y lo sigo siendo. Todavía me quedan algunos añitos que poder gastar. ¿Años y dinero? Algo queda. Ay, Dios. Rosita, voy a tener el gusto de presentarle a un viejo amigo mío. Un auténtico benefactor del teatro. Gastón Garza y Garza, para servir a usted, señorita. Mucho gusto. ¿Me permití traer esta florecita? Es tan preciosa. Todo es poco para usted, que se lo merece todo. Por vía de Dios, que es usted la más linda criatura que ha pisado un escenario. Y se lo dice a un experto, un conocedor, ¿verdad tú? ¿En qué forma? Llevo más de 20 años de amistad con las más lindas vedettes. A la única que no pude conocer fue una tal Tita Rufo, por más fuerzas que le hice. Pero luego me alegré porque vi su retrato y tenía una cara de macho que para qué le cuento. ¿He dicho algo incorrecto? No, señor Garza. Rosita, si usted me lo permite, he pensado organizar esta noche una fiestecita en honor suyo, a la que le ruego muy humildemente que asista. Perdóneme, señor Garza, pero llámeme, es que... Llámeme Gastón. Es que no acostumbro ir a fiesta. Ay, Rosita, yo le prometí al señor que usted iría. Pues hizo usted muy mal, don Carlos. Debió haberme consultado. Rosita, ya le dije que es de su honor. Lo siento, de veras. Váyase tranquilo, don Gastón. Rosita irá. No prometa nada porque no pienso ir. Irá, don Gastón. Qué feliz me hace, Rosita. No voy a ir. Le estoy muy agradecido. Ni piense usted que vaya. No, llámame de tú. Allá en el norte nos hablamos todos. No voy. Bueno, te espero, ¿eh? No me vayas a despreciar, señora. Le digo que no voy. En el norte somos muy sentidos. Hasta luego, don Carlito. Hasta luego. Y si quieres ir en ese vestido, pues anda nomás. Pues, al cabo vamos a estar en familia. Hasta luego, pues. Óigame, don Carlitos, hizo muy mal en prometer al viejo ese que iría a su fiesta. No sabía que a usted le gustara hacer esta clase de papelitos. Escúcheme, Rosita, desde que este teatro existe, han sido muchas las veces en que don Gastón me ha salvado de la ruina. Usted trabaja aquí gracias a él. ¿Gracias a él? Exactamente. El año pasado estuve a punto de cerrar el teatro, pero don Gastón, muy generosamente, me ayudó a salvar ciertos compromisos. Tiene razón, don Carlitos. Además, no se arrepentirá. Es el hombre más espléndido y generoso que he conocido. Es que yo no necesito de él. No voy, es mi última palabra. Desvísteme. ¡Ay, si me hubieran hecho a mí esa clase de invitación! En sus tiempos de juventud, qué apuesto. Tenía unos bigotes como manubrios de bicicleta. Y no sabe usted la cantidad de dinero que tiene. No pierde nada usted con ir. ¡Cállate! Que sea la última vez que me hablas así. Perdóneme usted, señorita. Oiga, don Vicente, necesito que me organice un agasajo. 12 o 15 personas. Pero de lo mejor, don Vicente, es para un norteño muy rico, pero muy exigente. No se olvide de mi comisión. Hasta luego. ¿Qué le pasará a Gastón, que tarda tanto? Ya se está haciendo tarde. Se le habrá puesto difícil. Ahí viene ya. Ah, ya está aquí. Y no trae muy buena cara. Mírenlo. ¡Listo! ¿En qué paró el negocio, ah? Se falló, ¿verdad? No hay que picar tan alto. A mí no me falla una. Bueno, dentro de 2 horas nos veremos en el millón. Ahora me perdonan, ¿eh? Pero aún no he visto a mi hijo y debe estar esperándome de un momento a otro. Nos veremos en el millón. Mira qué chula es esta también. Déjale, viejo, a la calle del hipódromo. Bueno, hasta luego. Y a ver si no me dejan encampanado, muchachos. Adiós. Fernando. Rosita. ¿Y dónde me vas a llevar a cenar esta noche? Hoy no se va a poder, Rosita. Tengo que ir a casa a esperar a mi papá. Viene de Monterrey. ¿No será un pretexto para irte con otra? No digas eso, Rosita. Tú sabes que tú eres la única. ¡Qué casualidad! ¿De cuándo acá llegan los trenes a esta hora? Qué bien se conoce que nunca has viajado en tren. Pues por mí no te detengas. Rosita, no empieces. ¿No empiece qué? Con tus celos. ¿Te crees que no me doy cuenta? ¿Cuenta de qué?
El día que bien me va, me dedicas 10 minutos de tu precioso tiempo. Bien sabes que anoche estuve de guardia en el hospital. Eso fue lo que me dijiste. ¿Y antenoche? Tenía que preparar un examen. También eso fue lo que me hiciste creer. ¿Y el día anterior? Tuve que ayudar a mi maestro a operar a un enfermo muy grave. ¿Y qué fue, niña o niño? Dije enfermo, no enferma. ¿Y hoy de casualidad no tienes ninguna enfermita grave? Otra vez. Ya te dije, llega mi papá. A lo mejor ya me está esperando. Pues qué esperas, que no te vas. Tienes razón. Buenas noches. Fernando. ¿Qué? Nada. Óigame, don Carlitos. Dígame, Rosita. Lléveme a la casa. Encantado. Y sí voy a la fiesta. ¡Chofer! López 34, rápido. ¡Papá! ¿Y qué hora es, hijo? ¡Hijo! ¡Que hace rato que estoy aquí! ¿Dónde te habías metido, hombre? Ya me tenías con pendiente. Estoy aquí desde las 5 de la tarde. ¿Y qué tal le fue de viaje? Bien, bien, pero no le cambies a la conversación. Ya es hora que estuvieras acostado. Tienes que portarte bien, hijo. Piensa en tus estudios. Piensa en las ilusiones que hemos puesto en ti, tu santa madre, aquí presente. Y yo, que siempre he tratado de llevar una vida ejemplar para que puedas ostentar con orgullo el apellido de García Tijerina. Pero, papá, usted me telegrafió diciendo que no fue a la estación. Estuve aquí 2 horas esperando. Bueno, está bien, pero que no se repita. Ya sabes que no me gustan estas cosas. Sí, vamos a dormir, que vengo muy cansado. Qué viajecito, mijo. Mira, que no me despierten hasta que yo me levante. Muy bien. Ahí le mandó a su madre esas carnes secas de venado y unos chorizos. Ah, y tu novia te manda muchos recuerdos. ¿Cuál novia? Adiós. No te hagas, hombre, la chetina, por cierto, que mira, se ha puesto. Muy modosita, muy mujer de su casa, muy hacendosa. Haces muy mal de no escribir. Papacito, yo comprendo, no tengo tiempo por tus estudios. Ella y yo no. Hasta mañana, amigo. Que el ángel de la guardia te acompañe. Hasta mañana, papá. Thank you.
28-14-63. María, quiero hablar con Rosita. La señorita Rosita salió. ¿Salió? ¿Cómo que salió? ¿A dónde fue? ¿Quién habla? Fernando, ¿dónde está Rosita? Decir inmediatamente dónde está Rosita. No sé. No sé. ¡Bomba! ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa y me tiraste un limón. Mañana yo te tiro otro. ¿Qué necesidad de eso? ¡Qué bruto! Bueno, ¿y qué pasó con la sorpresa? Calmantes, Montes, Alicantes, Pintos... Ya estás perdiendo categoría. Los norteños nunca perdemos categoría. Te dejaron solo lindo. La noche es joven, joven. ¡Salud, pues! ¡Salud! Deben ser comunistas. O sinarquistas. ¡Bomba! ¡Uy! ¡No corran! ¡No sean capaces, hombre! ¡Es un paisano mío! ¡Ven para acá! Linda rosa nacarada del berejel capitalino. ¿Por qué llegas tan demorada? Gastón ya estaba moino, ¿ah? ¿Eh? ¡Qué tarde, Rosita! ¡Fíjate que todo conmigo! ¡No, detente, no venía! Aquí la tienen montados. Gracias, Rosita, por haber venido. Me haces el más feliz de los hombres. Gracias, don Carlito. Solo estaré un momento. Yo creí que la fiesta era en su casa. No se hace cuenta que estamos en mi casa. Son muchachos de confianza, compañeros de escuela. Y a ella ya los conoces, ¿verdad? Claro, ¿eh? Ponte, ponte, ponte cómoda, Augusto. Quítate el gato, bendito sea Dios. Si por mis males esto merezco que me den más de esto. Una copita. Muchachos, vamos a brindar por la mujer más linda del teatro y fuera del teatro, por vía de Dios. Salud, Rosita. Salud. 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 Tan linda ella. Otra copita. Yo ya no. Gracias. Adiós, me vas a despreciar. Ya te dije que los del norte somos muy sentidos. Bendito sea Dios, esto es mujer y no lo que tengo en casa. Salud, Rosita. Salud. Salud, pesetas y amor. Bendito sea Dios. Esto es champaña, guagua de burbuja linda. Ay, qué lujo. Otro poquito, Rosita. Yo ya no, muchas Tienes gracias. Que emparejarte, estás muy atrasada. Ándale. Es que ya me voy. ¿Qué mal modo has visto? No me gustan esta clase de fiestas. Ya te dije que te daras la cuenta que estamos en mi casa. ¿Y qué es usted el jefe de familia? Ándale. ¿El papá? Exactamente. ¿Y usted me cuidaría como si yo fuera su hija? Pero, pues, ¿cómo no, mijita tan chula? Ya véngase con su papacito. Y en esto me desperté. ¡Oh, adelante! ¡Adelante! ¡Ampliamente! ¡Bomba! ¡Cállate la boca, que pareces anarquista! ¡Escuchaste, Rosita! ¡Cállate! ¡Hasta que te sirvió de algo esa cabezota! Cántanos algo, mijito. Por ser para ti, te daré gusto, papacito. Sí, pero ustedes me tienen que acompañar, ¿eh? ¡Claro! ¡Sí, claro! ¡Vaya, déjame! ¡Ay, mamá, qué noche aquella! ¿Cómo va este negocio, vos? Cállate la boca, hombre. Estas huelcas hay que entrarles por el lado paternal. Yo sé mi cuenta. Hoy no puede salir a la calle una chica graciosa y gentil, sin oír un piropo galante o que alguien le sirve al pasar. Yo recibo contenta el piropo y por eso me suelen decir: ¡ay, qué mango! ¡Ay, qué mango! ¿Más? ¿Cómo sufren cuando ando así? Thank you.
llover. Y al subir en un coche la pierna, enseñé lo que no pueden ver. Al mirarme las medias de seda, se pusieron todos a decir: ¡Ay, qué mango! ¡Ay, qué mango! ¿Más? ¿Cómo sufren cuando ando así? Mango, yo soy un mango. Ponte chango y ponte chango para el amor. Mango, mango, manguito. ¿Quieres probarme mi chaparrito, mi corazón? Mango, yo soy un mango. Y ponte chango para el amor. Mango, ¿quién tiene mango? Si quieres mango, yo te lo doy. No lo dije, no pasó. No hay quien resista un cañonazo de 50. Mango, yo soy un mango. Y ponte chango para el amor. Mango, ¿quién quiere mango? Si quieres mango, yo te lo doy. ¡Bomba! ¡Cállate la boca, hombre mandado! Siéntate, mijita, hasta dónde cansada. Ay, sí, papacito. ¡Sácate esta! ¡Ay, vale! Lee. Estas canciones alegres me ponen triste. Me recuerda que mi pobre mamá necesita operarse. ¿Otra vez? Pero linda, todavía no lo operan. Si el año pasado te di para eso. ¿Fuiste tú? ¿Qué manos tan lisitas? ¿Está contenta, mijita? Sí, papacito. ¿Te gustó la fiestecita que le he preparado? Mucho, papacito, eres muy buena. Tan linda, mijita. Dale un pico a su papacito. ¿Dónde he visto yo a esa lagartija trasambrida? ¿Lo conoces? No le vi la cara, pero por el espinazo. Me dio de repente un airecito de familia. Esto se está poniendo muy triste, ¿verdad, viejito? Sí. Música, maestro. Pero que sea buena, ¿eh? ¡Los pavitos, Padreuski! Anda, vamos a bailar. Véngase, mijita, vamos a echar una bailadita. Esta noche me emborracho y como pavito. Y entonces, papá, ¿no yo? Ay, mamá, que no chaquea. Con permiso. ¡Chofer! ¡Llega ese coche! ¿Pero por qué invitó usted a su novio? ¿Yo? Mire, mire, no se haga. Ojalá no corra sangre. Carrera, mijo. Para acá, mijo. ¿Qué carrera dijiste dar, hombre? ¿Por qué te saliste de la fiesta tan de repente? No me diste tiempo de presentarte a mis amistades. ¿Cómo
Oye, ¿pues qué te traes? Ya estás grandecito para que te escandalices solo porque tu padre se quiera divertir un ratito. Pues esto solo me faltaba. Que mi hijo me quiera regañar ahora solo porque me dio contento. Ah, ¿cómo está la juventud? Así no sé dónde vamos a parar. ¿Cómo son mal pensados en México? Y a ti se te está pegando. ¿Quién era la muchacha con la que estaba? Hijo, cuando tengas los años de casado que yo tengo, comprenderás que allá cada y cuando necesita uno soltarse el freno y darse sus escapaditas. Sobre todo con gente decente, eso tonifica. Y no me vas a negar que está linda la huerca de esta. ¿Eh? Ya no me diga nada. Oye, si esto no quiere decir que nuestro hogar peligre ni que yo no quiera a tu madre, que es una santa mujer. ¿Verdad que tú tienes confianza en mí, vieja? ¿Crees que yo te cambiaría por una huerca de teatro? Calla la boca, hombre, ni loco que estuviera. No te cambiaría ni por una reina. Cuanto menos por esa muchacha que aunque aquí entre tú y yo está linda de veras, pues de todos modos es de teatro. Y tú eres una linda mujercita, abnegada y sufrida. ¿Y qué relaciones tiene usted con esa muchacha? Mi hijo, esas cosas no se preguntan entre caballeros, y mucho menos estando aquí presente tu santa madre. No. Válgame Dios. No te creí tan inocente, mijo, pero tranquilízate. Tu padre no te volverá a dar un disgusto. Qué linda huerca. Se hasta parece norteña. Bueno, Fernando. Contéstame, Fernando. No quiere hablar conmigo. Y toda la culpa la tienen ustedes. Si Fernando termina conmigo, me meto a un convento. No se preocupe, Rosita. Mañana se lo traigo. Dígame su nombre, sus señas particulares, dónde vive, y eso es asunto mío. Es alto, rubio. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Que preparando un viaje, jovencito. Rosita quiere verlo para darle una explicación. Mire, aquí le manda esta carta. Los papeles que tiene que hacer uno por los amigos. Un momento, Rosita es inocente. No me lo diga. Entonces, ¿por qué fue a la fiesta esa sin decírmelo? Mire, esa es una larga historia. Yo mismo la comprometí para darle gusto a un viejo verde que anda loco por ella. Pero me imagino que un muchacho como usted no va a tener celos de un carcamán como ese. A ver si lo va respetando. Yo, a ese Tenorio de rancho. ¿Y por qué? Porque es mi padre. ¿El vegetorio ese? Es que se ve muy joven para ser el padre de un muchacho tan joven y tan fuerte. Strong boy. No la quiera componer, hombre. Mire, su padre o no su padre, Rosita me ha jurado que no tiene nada que ver con él. ¡Miente! Mi padre me dio a entender todo lo contrario. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Le prometí que lo llevaría. Llévele a mi papá. Al cabo a usted le gustan esos trabajitos. Y si lo ve, le dice que me fue a Monterrey. ¡Bon voyage! Pues es un papacito lindo, ¿no? Pero no me da confiado. A ver, qué es lo que también. ¡Nando! ¡Pásale, mijo! Buenos días, don Gastón. Ah, pero es usted, don Carlito. Disculpe que lo venga a despertar tan temprano. Estaba soñando lindo, por ya de Dios. Oiga, don Carlos, ¿qué le pareció lo que me hizo anoche ese muchacho delante de la gente? ¿Qué mal rato me hizo pasar? Válgame Dios, no le faltan nuevas mortificaciones. Pero me tiene que preparar otro agasajo para la noche porque me quedé picado. ¿Cómo no? Además, pienso llevar a amigo para que se disculpe con Rosita. ¿Ya se fue? A disculparse con Rosita. Mira nomás qué muchacho tan bien educado. No, a Monterrey. ¿A Monterrey? Sí, y hasta me encargó que lo despidiera de usted. Ya se me adelantó. Yo no sé cómo, pero tengo que llegar a Monterrey antes que él.
Pues el diurno ya no lo alcanza, ni el avión tampoco. Pues qué remedio, merengue, el de la noche. Cájense de la bata. Dios quiere y no vaya a meter la pata. Pero lástima, hombre, con lo bien arreglado que tenés yo asunto ya con la huerca esa. Yo la ayudaba muy bien. Fernando tiene que oírme. Espere que pase unos días. Si él no viene, yo le prometo arreglarle una gira comenzando en Monterrey y terminando en el Ocotal. ¿De veras? Se lo juro. ¿Qué me habrá dado este para traerme así? No es posible. Tú debes haberte equivocado, hombre. ¿Pero cómo me voy a equivocar, hombre? Yo tengo que estar muy cerca de ellos, lo vi muy bien, hombre. Una hija. Bueno, ¿y qué piensas hacer? No sé. Pero tú estás seguro. ¿Pero cómo crees que yo te iba a engañar, hombre? ¿No te dije siempre que a mí me daba muy mala espina los viajes de este pelado tan seguido a la capital? Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Parece mentira. Yo que he sido tan buena con él. Pero qué mal corazón tiene este sinvergüenza. Engañarte a ti que eres una santa. Y luego tener abandonada a la pobre hija. Y no te imaginas en qué ambiente. Ah, qué bárbaros son esos de México. Qué inmorales. Siempre aquí en el norte. Vivimos más pegados a Dios. Ah, pero si vieras qué linda está la huerca tú. Mira, Homero, tú vas a tener que hacer otro viaje a México. Te fijas bien en todos los detalles y vas a hacer lo que yo te voy a decir. Pero cómo no, Pelancha, mira, me das unos centavos, le dices a Estefana que me prepare unos lonches y agarro Flecha Roja, que es la más barata. Eso es. ¿Qué muebles más complicados? Cada vez hay más fierros. Buenos días, Octaviano. Buenos días, Lanto. Oye, ¿por qué te viniste tan pronto? ¿No andarás volado con alguna huerca por acá? ¿Dónde está mamá? Ella está adentro. Tú debes de casarte con una muchacha de aquí. A las viejas de México no se les puede tener confianza. Están muy echadas a perder. Otra vez yo me iba a casar con una de allá. Y se me fue con un pelado de la cervecería, hombre. Pero es un paso muy grave. Ya lo pensaste bien, hermana. Sí, Homero. Oye, ¿no crees que sería bueno antes consultar con un abogado? Le decía en la carita del cielo. Sabes que tenía una nube en un ojo. Muy bonita. ¡Fernandito! Mamacita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tío? Oye, ¿por qué te viniste tan de repente, hombre? ¿Qué va a decir la gente? ¿Estás llorando, mamá? No, hijo. Es que tengo un catarro muy fuerte. Oye, ¿por qué te viniste tan pronto? ¿Dónde dejaste a tu papá? Se quedó en México. Anda muy ocupado por allá. ¿Qué? ¿Pasa algo malo? No sea mal pensada, mamá. Oye, Esperanza. Aquí te quiero el telégrafo. Ay, Dios mío, ¿le habrá pasado algo malo a Gastón? Cállate la boca, mujer, ni lo mande Dios. A ver, léelo tú, Fernando. Viejita linda. Te extraño mucho. Te llevo un par de zorros. ¿Para qué quieren esos animales? Hombre, se van a tragar todas las gallinas. Muchos besitos para ti y para... ¿A poco para mí? Déjame ver. Ah, vaya. Y para Nandito, que ya debe haber llegado. Tu maridito que tanto te quiere, Gastón. Pero mira qué pelado tan hipócrita. ¿Qué hipócrita eres tú, animal? ¿Qué? No te metas. Bueno, ya me voy porque tengo que irme. Ahí nos veremos cuando vuelva. Oye, ven conmigo para que me lleves la castaña. Allá la Flecha Roja. ¡Ándale! No, yo tengo mucha chamba aquí. Obedécelo, Octaviano. Es mi hermano. Ah, es su hermano, pero no es nada mío. Bueno, mamacita, me voy a arreglar. Luego platicamos. Tenemos mucho que hablar. Te vas a chupar los dedos, Nandito. Gracias, Estefana. No tengo apetito. Así es, cabrito, al pastor. Toma algo, hijo. De veras, mamá, quédate con él. No, yo tampoco tengo hambre, toma. Oh, si es andancia. Tráeme una taza de café. Qué mal anda este muchacho, está enamorado, necesito una purga. Oiga, mamá, ¿y qué tal se ha portado papá últimamente? ¿A qué viene esa pregunta, hijo? Por nada. ¿Sabes algo? No. Pues tu papá es el mismo de siempre. Alegre, cariñoso, bueno con todos los de la familia... Y siempre procurando que nada nos falte. Yo a usted la noto triste, mamá. No, hijo. Es que no me siento bien. Buenas noches desde Dios, hogar. Dulce hogar. ¡Qué pronto regresaste! Nos echaba mucho de menos. Ya no podía aguantar. No hay como separarse para saber cuánto quiere una de sus gentes. Bueno, ¿y qué? ¿Ya se les olvidó que el domingo es mi santo? Ay, ¿cómo se nos va a olvidar? Pero ¿cómo nunca lo pasas aquí? ¿Y dónde que este sinvergüenza me dejó allá solo expuesto a los peligros de la capital? Ya me los vas a pagar, bribón. ¿Cómo está mi mujercita, la santa de mi hogar, tan linda ella? Ay, ya, no seas chiflado. Es la alegría de estar otra vez en casita. Ajá, cabrito al pastor. ¡Estefana, caliéntame el cabrito! Yo te lo caliento. Ándale, mija. ¡Ay, qué dulzura de vida, cariñeta! ¿Por qué te viniste sin avisarme?
No habrás venido con el chisme, ¿verdad? Yo no soy capaz de hacer sufrir a mi madre como usted. Bendito sea Dios. Oiga, ¿y dónde están los zorros? Ahí vienen de la castaña. ¿Aquí en la castaña? Pues ya se murieron, hombre. Lárgate ya y deja eso en mi recámara. Ya comienzan a pesar. ¿A cómo se van? ¿Y qué tanto fue? Muy bien. Pude arreglar todos mis asuntos. ¿Y por qué no te quedaste unos días más, como de costumbre? Ya no aguanté. Te echaba mucho de menos. Me voy a acostar. Mañana te levanto temprano para ir a dar una vuelta a caballo. Gracias. Tengo mucho que hacer. Buenas noches, mamacita. Buenas noches, hijo. ¿No necesitas dinero, mijito? No, gracias. Me noto muy raro. ¿Qué tendrá? No, ya se le pasará. Y no se te vaya a ocurrir molestarlo con preguntas fastidiosas. Ustedes las mujeres se preocupan por todo. ¡Estefana, tráeme la salsa! Este cabrito está fantástico. Recíbalo usted, señorita. Yo ya no sé qué decir. Pero si no sé quién es, dice que es su tío Homero y que viene de Monterrey nada más que para verla. Es que yo no tengo parientes en Monterrey. Recíbalo usted, señorita. Yo ya no puedo con él. ¡Es una muta! Está bien. Buenos días, señor. ¿En qué puedo servirle? Sobrina. Sobrinita. ¡Ay, señor! Pero mira qué canalla tan infeliz, hombre, tenerte así abandonada. Yo creo que usted está equivocado. No, mija, yo nunca me equivoco. Tu padre es un canalla. Mire, señor, si ha venido a hablarme mal de mi padre, será mejor que se vaya de aquí. Haces muy bien en defenderlo, aunque no se lo merece. Eso demuestra tus buenos sentimientos. Pero es que no sé de qué me estás hablando. Te lo voy a explicar. Mi hermana, que es una santa, me ha mandado para que te lleve a Monterrey. Vas a vivir con nosotros, al lado del canalla de tu padre y de Fernando, tu hermano. Pero si Fernando no es mi hermano. Anda, sonsa, ¿qué me vas a decir? Si yo lo sé todo. ¿Todo qué? Que Gastón es tu padre y Fernando es tu hermano. Madre. No, mi hija, tu hermano. ¿Y usted me va a llevar a vivir a la casa de Fernando? Sí, yo te voy a llevar a vivir a la casa de tu hermano Fernando. ¡Ay, Tito, chulo! ¿Y cuándo salimos? Pues si quieres nos vamos a la estrella, nomás voy por los tiquetes. ¡Ay, qué lindo! Siéntate, huerco, siéntate. Bueno, ya te dura el sentimiento. Hace 3 días que no me hablas, hombre, ¿qué va a pensar la gente? Tu mamá lo va a notar y le vamos a dar un disgusto. Cállate la boca. De modo que en diciembre presentas tu tesis. Fíjate, vieja, desde el año entrante vamos a tener un doctor en la familia. Con el favor de Dios. Lástima que aquí en el norte somos todos muy sanos. Mejor hubieras estudiado para veterinario, hombre. Gastón. ¿Qué pasa? La marrana pinta me la hace muy mala. Yo creo que le pegó un insulto. No te lo dije. Dale un pulgante. ¿No será mejor que la mate para mañana, que dice su santo? Ya lo tengo todo preparado. Mira, déjanos en paz a la marrana y a nosotros. Cuélale. Bueno, ya me voy. ¿Y en dónde piensas establecerte? ¿Aquí o en México? Yo creo que mejor aquí para que no se desparrame la familia. Hazme una lista de todo lo que necesites para ponerte un consultorio como tú te lo mereces. Doctor Fernando Garza Tijerina. Qué bien se va a ver una placota así de grande. ¿De qué la quieres? ¿De bronce o de mármol? Yo creo que mejor de bronce, para que me la hagan ahí en la fundidora. Sale más barata. No, ven contigo, sos. Ven para acá, penacha. Adiós, esta. Esta es la mijuela. ¿Dónde estaba que no la había visto? Estaba en México. ¿En México? ¿Pero con qué, hombre? Si este no tiene ni en qué caerse muerto. Yo necesito de ustedes una opinión para ver si no ha obrado precipitadamente. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que debe hacer una familia cuando uno de sus miembros tiene un hijo ilegítimo? ¿Y a qué familia te refieres? A la nuestra. ¿A la nuestra? Sí. ¿Y quién fue el que dio el mal paso? Pues eso no te lo puedo decir hasta que me hayan dado su opinión. Pues como esa deshonra no tiene precedente en nuestra familia, hay que obrar con mano de hierro. Ese miembro, sea quien sea, hay que arrojarlo de nuestro seno. Es un cáncer que hay que cortarlo de raíz antes de que nos corrompa a todos. No te precipites, Gastón. Piensa bien en lo que estás diciendo. No sé cómo se te ha ocurrido preguntármelo siquiera sabiendo lo delicado que soy en estas cuestiones. ¿Y tú qué opinas, hijo? Yo no estoy de acuerdo con mi papá. Ah, caray. Donde menos se piensa salta la liebre. El que tiene hijos fuera de su hogar es un infame que comete 2 delitos.
uno contra su propia familia y otro contra la infeliz criatura inocente que queda abandonada. Pero esa no tiene culpa. Pues eso es lo mismo que yo creo. Y después de pensarlo bien he tomado una determinación que les ruego la acepten sin discutirla. ¿Pero cómo? ¿Ya decidiste hacer las cosas sin contar con mi parecer? Es que mi mamá sabe lo que hace. Este fue, no cabe duda. Está bien, hagan lo que quieran. Al fin y al cabo yo aquí ya no valgo nada. Adiós. Pues ya te que se trae conmigo. Pasa, hija mía. Entonces tú. Oh. Gastón. Déjalo que corcovee y agarrará su paso. Ahora comprendo el sobrenombre que me han puesto mis amigos. El buen ya. ¡Pero estás loco, ¡silencio! Gastón. Bonita cuerda me has dado. Papá, ¿estás seguro que soy tu padre? Escúchame, Gastón. No quiero escuchar nada. Me voy de esta casa. Gastón. Déjalo, mamacita. Pero mira qué pelado más cínico, pues tú ya no las volteó, oye. No te vayas, papacito. Yo no soy su padre, señorita. Pero mira qué mal corazón tiene este desalmado. Negar a su propia hija. ¿Cómo que su hija? Pues claro, Sonso, ¿no ves qué se está haciendo? Entonces, tú eres mi... Buenos días, hija. Buenos días, señora. ¿Cómo pasaste la noche? Muy bien, señora. Trátame con más confianza. Ya sabes que esta casa es tu casa. Y yo, pues como si fuera tu madre. Créame que estoy muy apenada. Yo no esperaba que usted me recibiera así. Es que tú no tienes la culpa. Antes de traerte aquí yo lo pensé mucho. Y no estoy arrepentida de ello. Qué buena es usted, señora. Ahora comprendo que Fernando no exageró en nada al hablarme de su buen corazón. ¿Fernando? ¿Y cuándo te habló Fernando de mí? No, es que... Pues, Yo me di cuenta del cariño que él siente por usted. Tú y yo tenemos mucho que platicar. Anda, ven. Esperancita. ¿Qué quieres? Necesito 5 pesos. ¿Y para qué quieres tú tanto dinero? Es que estoy arreglando el mueble y me faltan más rondanas. ¿Y de cuándo acá sabes tú arreglar automóviles? Yo no sabía, pero ya estoy aprendiendo. Sí, pues no hay dinero. Si no camino, usted tiene la culpa de todo. Mejor. Bueno. Cuéntame, hija. Ah, qué huerca tan llena de vida, válgame Dios. Pues, ¿cómo te has visto, hombre? ¡Octaviano! ¡Ande! Ven para acá. Ahí voy. ¿A qué soy bueno? Voy a poner estos telegramas. Son 14.90. Aquí están 15 pesos. Aquí tiene 10. Pero no han diciendo que me quedo con las ferias. Válgame Dios, hombre. Aquí va a pasar algo muy burro. Llegó esto para usted, señora. Recibí un telegrama de Gastón invitándonos a visitarlo. Sí, hombre. Avisa a Julio a las muchachas para que salgamos hoy mismo, ¿eh? Comprendo que no quieras seguir viviendo bajo el mismo techo conmigo. Y vengo a decirte que la que se va soy yo.
También quiero decirte que mientras fui tu novia nunca te engañé y siempre te quise con toda mi alma. Fui a la fiesta porque don Carlitos me lo robó. Además estaba celosa. Esas cosas ya no tienen importancia, Rosita. Tú eres mi hermana y eso lo cambia todo. De todas maneras, necesito que lo sepas y me creas. Está bien, te creo. Demuéstramelo. ¿Y cómo quieres que te lo demuestre? No te vayas, Fernando. Tú eres el único con quien tengo confianza en esta casa. Si te fueras, me sentiría como una intrusa. Quédate, Fernando. Papá está enfermo y es el día de su santo. Tu mamá te necesita. No te vayas, Fernando. Está bien. Qué lindo eres, hermanito. ¡Rosita! ¿Qué tiene de malo? ¿Que no somos hermanos? Oye, pero los hermanos no se besan así. ¿Y cómo he de saberlo yo si el único hombre que he besado en mi vida es a ti? Fernando. Bueno, yo tampoco he tenido hermanas, pero sé cómo se besan. ¿Sí? Dime cómo. Bueno, hermanita, y ahora déjame solo porque tengo que escribir unas cartas. ¿A quién le vas a escribir? No tienes derecho a preguntarme esas cosas. ¿Cómo que no tengo derecho? Soy tu hermana. Por eso precisamente, ando. Adelante. Muchas felicidades, papacito. ¿Cómo amaneciste? Malo, 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 mijita. Ah, qué malo estoy. Ya verás cómo con mis cuidados pronto te pones bien. Sí, mijita. Déjame acomodarte la almohada. No te molestes, gracias. Así estoy bien, siéntate. Quiero hablar contigo. No hemos tenido oportunidad de echar una platicadita. ¿Cómo está tu mamá? Murió, pobrecita. Dios la tenga en su santa gloria. ¿Y cómo se llamaba? Lucerito. ¿Lucerito qué? Nada más Lucerito. He conocido a tantas Luceritas. ¿Decías, papá? No, nada, amiguita. ¿A qué se dedicaba? Al teatro, como yo. Fue muy famosa. Y debe haber sido muy bonita, como tú. Mucho más. Pues lo creo. No es porque yo lo diga, pero siempre tuve muy buen gusto. Y ha sido muy enamorado. No, mijita, enamorado no. Débil, débil y sentimental. Ese ha sido mi drama, porque todos se han aprovechado de mí. Y dices que era muy bonita tu mamá. Eso me han contado. Yo casi no me acuerdo de ella. Murió cuando yo era muy chiquita. Pobrecito, lo que habrá sufrido, mijito. Pero no te preocupes, porque de hoy en adelante vas a vivir como una reina. Qué bueno eres, papacito. Con una hijita tan linda como tú, ¿cómo se puede hacer de otra manera? Estate quieto, porque te puede hacer daño. Sí, mijito. Bueno, ¿y por qué no me habías buscado antes? Yo no sabía nada. Fue mi tío Homero quien averiguó todo. Ese desgraciado no es tu tío. Suéltame la mano. Y a propósito de Homero, él le dijo a mi esposa que tú estabas de interna en un colegio, así es que no se te va a escapar decirle que trabajabas en un teatro. No tengas cuidado, papacito. Ya me voy, ¿eh? Sí, mijito. Que se mejore, papacito. Gracias, mijito. Ay, qué lástima. La culpa la tengo yo por andar de chupa Mirko de Florencio. Le ha sido una sola nada, pero pues ni modo. Buenos días, mamacita. Buenos días, hijito. ¿Ya fuiste a felicitar a tu papá? Luego voy. No quiero despertarlo. ¿Dónde está tu hermanita? Pobrecita, me ha contado su vida. Ha sufrido mucho. Necesitas quererla y portarte muy bien con ella. Buenos días. Le estaba preguntando a Fernando por ti. ¿En dónde andabas? Fui a ver a papá. Se ha vuelto a poner malo, pobrecito. Ah, ya lo conozco. Comiéndose de quita. Estefana, tres. ¿Me das una mordida de tu manzana? Allí hay más. Pero yo quiero de la tuya. Ahora tú. ¿No quieres? Está muy buena, no seas tonto. ¿No me acompañas a desayunar? No, gracias. Charleston bailamos tú y yo, ¿te acuerdas? Ah, cómo pasa el tiempo. Entonces andaba yo muy bien de aire. Adolorida, adolorida, adolorida de
pompa rica, ten colores de matices seductores del amor, la compasión, pues deslumbra cuando nace y al tocarla se deshace nuestra frágil ilusión, esperanza de una hora, bella flor que se evapora con el sol canicular. El amor es vano empeño, sombra mágica de un sueño que disipa al despertar. Pero hoy no puedo atinar que haya podido ser la madre de esta pobre criatura. Y lo que más ha venido a destantearme es el nombre. Tantos luceritos han iluminado mi existencia. ¿Qué tan malo está que está hablando solo? ¿Ha tenido la calentura muy alta? Sí, Octaviano, estoy muy malo. Bueno, malo no, enfermo. ¿Sabe con qué se compone? ¿Con qué? Con un té de vitirinda y un buen paculazo ya te. Déjame de porquerías, hombre. Oiga, aquí le traje las 7 ruedas. Ese mugrero, ¿yo para qué lo quiero? Ah, entonces usted no está malo. Claro que no, hombre, pero tengo que hacer esta payasada para que me dejen tranquilo. Usted está volviendo muy mañoso, oiga. Y usted es muy metiche. Vaya, tráeme los cigarrillos, yo que ya se me acabaron. Bueno, luego vengo. Oh, no. Y va a pasar algo. Ve, se me había olvidado muchos días de estos. Lagarto. No quiero saber nada. ¡Fernando! ¡Escúchame! ¡Escúchame, Fernando! ¡Fernando, escúchame! ¡Fernando! ¡Cépale, Rosita! ¡Ojo! Por ser día de San Gastón, váyate una felicitación. Más no olvidamos el cortón que nos diste del Café Miñón. ¡Música, cállese la boca, hombre! ¿Pero de dónde se les ocurrió venirse a atacar? ¡Pero no saben el lío que estoy metido! ¡No te hagas lindo! Recibimos tu telegrama invitándonos. ¿Mi telegrama? ¡Sí, vos! ¿Cuándo te sueltas? ¡Por la mañanita que cantaba el rey David! Hoy por cerca de tu santo te la cantamos a mí. Despierta, nación, despierta, mira que ya amaneció. Ya no. Buenos días. Buenos días. Mi esposa. Unos amigos que ya se van. Cuéntale. Tan pronto, pero se acaban de llegar. No, es que tienen que arreglar sus cosas porque se regresan para México hoy mismo. Ah, cuéntale. No, de ninguna manera. Tienen que quedarse para la fiesta. Oye, Gastón, ¿y estas señoritas quiénes son? Son compañeras de Rosita. ¿Sí? ¿Sí? ¡Compañeros de colegio de Rosita! ¡Ay, qué lindas! Entonces menos se van tú. Voy a llamarla. Iba a pasar algo. Pero, óyeme, Pelancha, es que, ¿sabes? Tengo que explicarte una cosa muy grave. Bueno, luego. ¡Fernando, escúchame! ¡No, hombre! ¡Muchachos, qué felicidad! ¡Qué santo de ver que me da que hayan venido! Como Rosita se vino, hubo que cerrar el teatro. ¿Cuál teatro, hombre? ¿El colegio, querrás decir? No, el teatro. Ah, sí, el teatro del colegio. ¿Sabes? Es que en el colegio tienen teatro. Ah. Y estas niñas cantan y bailan re bien. Ay, mejor, porque así la fiesta estará de lo más divertida. Están ustedes en su casa, así es que pasen por aquí. Pase usted, señorita. ¿Todo? Venga, Rosita, por favor, quiero hablar con usted. Thank you.
limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita. Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita. Limoncito, limoncito. El amor es una cosa de difícil digestión. El amor es una cosa de difícil digestión. Una cosa muy graciosa que produce comezón. Una cosa muy graciosa que produce comezón. Limoncito, limoncito. Óigame, ¿no te echan paculazo? Quítate el sombrero, hombre, no ves que hay visita. ¿Y con qué mano? ¿Cómo serán ustedes los de Matamoros? Nunca se quitan el sombrero. Yo sí me lo quito cuando voy al río a bañarme. ¿Qué te lo quitas, te digo? A ver si no me andan callando delante de la gente, ¿qué van a decir? Si un besito usted me diera con gentil solicitud, si un besito usted me diera con gentil solicitud, yo le diera toda entera mi radiante juventud, yo le diera toda entera mi radiante juventud. Limoncito, limoncito. Pobrecito, pobrecito, del que viejo se enamora. Pobrecito, pobrecito, del que viejo se enamora. Porque se queda solito a la hora de la hora. Porque se queda solito a la hora de la hora. Limoncito, limoncito. ¡Bravo, muy bien! Nunca me escribiste, Fernando. Perdóname, pero de hoy en adelante te prometo contestar todas tus cartas. No prometas lo que no vas a cumplir. No le hagas caso, señorita. ¿Cómo te metas? Es mi hermana, Josefina. Mucho gusto. No se deje engañar por este sinvergüenza, porque México tiene muchas novias. ¡Rosita! ¿A poco no? Qué bonito. Y aquí tan seriecito que era. Y lo sigo siendo. No seas embustero. Con su permiso, señorita, acompáñame, Fernando. Pero no puedo dejar a Josefina aquí solita. No seas malo, Fernando, acompáñame. Usted nos dispensa, ¿verdad? Aquí va a pasar algo, por Dios. Oigan, oigan. ¿Y ustedes a dónde van? Necesito hablar con Fernando, papá. No, no deben salirse. Pues, ¿qué va a decir la gente? Papá tiene razón, claro. Necesito hablar contigo. Ustedes no tienen por qué andar tan juntitos. Tú, vete a atender a Pina. Y tú a bailar con los muchachos. Anda, deja en paz a esas pobres criaturas. Y vente a bailar conmigo. No, no, no. Antes tengo que decirte una cosa muy importante. Camina. Van a pasar. ¿Tú qué tienes que ver con esa tipa? Es una amiguita de la infancia. ¿Por qué? Porque no me simpatiza y no quiero que bailes con ella. ¿Otra vez? ¿Eso es todo lo que tenías que decirme? No. Lo que tengo que decirte es muy grave. Acompáñame. Ven, hombre. Bueno, dime. Ante todo necesito saber una cosa. ¿Tú has estado realmente enamorado de mí? ¿Y por qué me preguntas eso? Porque antes de hacerte una confesión, necesito estar segura de que tú me querías. ¿Una confesión? Sí, Fernando. Ya no puedo más. No quiero saber nada. Escúchame, Fernando. Rosita. Rosita. Mande usted. Ven. Y la culpa la tienes tú por haberla traído a la casa. Dos hermanos enamorados. Qué bonito. Pues yo solo quise hacer una buena acción. Después de todo, la culpa es tuya por haber tenido una hija fuera de la casa. Además, pues yo no miro nada malo. Además, ya ves, ¿pero qué dices, mujer? Me extraña sobremanera tu modo de proceder. ¿Estás zafada o qué? ¡Adelante! Mande usted, mamá. Dígale, papá. Mira, Rosita, tu papá está muy asustado porque cree que tú estás enamorado de tu hermano. ¿Es eso cierto? Ay, sí. ¿Lo estás oyendo? ¿Lo oyes? Sí, pero no es para que te pongas así. ¿Pero no te das cuenta de lo que esto significa? Son hermanos, mujer, hermanos. Medio hermanos, papá. Cállate, cínica. No, no seas ranchero, hombre. Si es un amor puro. Pero,
Pero tú estás loca, mujer. ¿Cómo va a ser puro un amor entre hermanos? ¿Qué quieres que le haga, papacito? Ese huerco me trae zafado. ¿Zafado o no zafado? Usted arregla sus cosas porque se me va para un convento, ya lo sabe. ¡No, hombre, qué fácil! Ay, no me haga reír, que tengo el labio partido. Pelancha, te está saliendo del guacal, ¿eh? Mira, en primer lugar no hay conventos. Y en segunda, que Rosita no se ha enamorado de Fernando porque lo estaba desde hace mucho tiempo. Además, no es para asustarse porque como no son hermanos. ¿Cómo que no son hermanos? Rosita es mi hija y Fernando también es mi hijo. Acuérdate. Oye, ¿estás seguro? ¿Qué quieres decir? Después que te equivoques. Ay, Dios. Entonces era verdad lo que yo me suponía de ti. No digas disparates. Lo que quiero decir es que Rosita no es hija tuya. No trates de enredarme. Rosita es mi vivo retrato. Ay, tú no presumas. ¿Tú te has visto al espejo? El error partió de Homero, que oyó que usted me llamaba hija y yo usted papá, en la fiesta del Café Miñón. ¿Se acuerda? Yo también tuve la culpa. Porque creía ser una obra de caridad trayendo a tu hija a vivir con nosotros. Pero desde que llegó ella me contó la verdad. De modo que en todo este tiempo me han estado tomando el pelo. Sí. Para que no te las andes echando de listo. Eso y más te mereces por sinvergüenza. Habiéndome peleado con Fernando por culpa de usted, me aproveché del error de Homero para ver si de esa manera podía tener una explicación con Fernando. Perdóneme, don Gastón. ¿De manera que tú y Fernando eran novios? Sí. ¿Y pensaban casarse? Sí. Pues no cuenten con mi consentimiento. No voy a permitir que una cómica entre en mi familia. Adiós. ¿Y de dónde has salido tú tan delicado? Mira, pues que ya se te olvidó que tu abuela era cirquera. Esperanza. Sí, del circo Orrin, y que la llamaban la Bárbara del Norte. De todos modos, aquí se hace lo que yo mando. Se hacía. De hoy en adelante se hará lo que yo quiera. Y se acabaron esos viajecitos a México solo, ¿sabes? Y esas amistades, a quien ahorita mismo voy a correr de mi casa, en compañía de esas sinvergüenzas que se están haciendo pasar por hijas. Ya verás lo que les tengo preparado. ¿Tú qué haces ahí escuchando? Pero quise interrumpirlas. ¿Qué quieres? Ahí la buscan unas viejas. ¿Unas señoras, querrás sí, decir? Sí, unas señoras viejas. ¡Ay, esto se está poniendo bueno! Rosita, vamos, hazme un lado. Qué bueno que la vine. Me dijo un aldito que entregara esta carta. ¿Qué dice, Nandito? Ahora sí ya sucedió. ¿Sucedió qué? Buenas noches. Qué bueno que vinieron. Ahí están sus esposos bailando con sus hijitas. ¿Hijitas? Sí, pasen, pasen. Ay, ay, don Gastón, se fue Fernando. Dichoso él. Ya no me quiere. Pues ahí los tienen de cuerpo entero. Pues pronto van a ser cuerpos presentes. Con que sus hijitas, ¿eh? Hipócritas. Adiós. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué fue, Fernando? No llores. No llores, Rosita, como yo también me voy. Si lo encuentro de camino, te lo mando. Oye, yo te dije que iba a pasar algo, pero usted es muy necio. Claro, de mal agüero. Este desgraciado lengua rayada tiene la culpa de todo. Ahora verás. Ay, Fernando. ¿Qué pasó? ¿No arregla el mueble? No, debe estar descompuesto. Yo creo que sí. Porque hoy en la mañana que lo quise arreglar me sobraron todos esos tornillos. Y este fierro. ¿No sabes dónde irá? Pero hombre, ya ni la muelas. ¿De dónde será? Sepa Dios. Si supiera ya lo hubiera puesto. Oye, ¿para dónde la tiras? No sé, pero lejos de aquí. ¿Qué mal modo viste? Ha ocurrido una desgracia, Octaviano. Mi hermana se enamoró de mí. Válgame Dios, hombre, qué huerca más descompuesta esa. ¿Y quién es tu hermana? No te hagas, Rosita. ¿Rosita? Esa no es tu hermana, sonso. Todo fue una broma para tomar el pelo al animal de tu papá. ¿De veras? Por vidrio santo. Pero no es posible. Sí, hombre, hace rato lo oí. Gracias, Octaviano. Nada, éntrale, éntrale. ¡Épale, épale! ¿Qué pasó? Soy un fugitivo. Oye, déjame una huerca de esas para que me ayude a comprar el coche. ¡Mira,
Rosita. ¡Atravesaste, hombre! Fernando, mi vida, ¿qué te pasa? ¡Háblame! Fernando. Rosita. Mi huerquito santo. ¡Ah, qué pena me dan estos suriados, hombre! Pobrecito, hombre. Dejarse dominar por sus mujeres. Cualquier día un norteño se iba a dejar que lo trataran así, hombre. Necesitamos hablar tú y yo. ¡Ay, ay, ay! Mi querido capitán. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre!